Hola y bienvenidos a nuestra serie dedicada al ball action de miniaturas, donde las miniaturas son nuestra pasión. ¿Okay? Bien, esto es un capítulo interesante, ¿okay? Al que vamos a hacer énfasis en este momento para que sus mesas les queden de una manera mucho más bonita. Hoy vamos a hablar de la escenografía, en el caso estructural. Cuando hablamos de estructuras, estamos hablando de casas, graneros, Cocinas, iglesias, todo. edificios, Edificios. galpones, de todo tipo. Y que vamos a enseñarle a través de esta serie cómo fabricar esto para que sus escenografías queden mucho más impresionantes. ¿Bien? Ok, donde les vamos a enseñar esquemas y todos los planos a detalle a medida que vayamos a empezar. Y les recomiendo seguir esta nueva serie porque lo que van a ver a partir de estos días va a ser bastante impresionante. Sí. Bien, esto es WIP o Work in Progress de Miniaturas Estadio Wargame. Bien, ¿qué es lo primero que tenemos aquí? Aquí tenemos una de las primeras casas, Una casa diminuta. casa pequeña, es lo que llamamos nosotros diminuto o edificaciones diminutas. Estas son edificaciones que por lo general llenan escenografías de una forma muy bonita, te permiten ambientar, fíjense ustedes los colores bastante realistas, Y no donde, ocupan mucho espacio. así es, y no solamente eso, la forma de almacenarlo, la forma de tenerlo sobre la mesa, de poder desplegar un mapa. Con casas o edificaciones de este tamaño es bastante ahorrativa. También los métodos de construcción bastante fáciles. Y como les decía, con nosotros van a aprender a hacerlo de la forma más rápida. Bien, esto es el modelo diminuto, como nos dice Sean, y de ellas pueden venir en muchas configuraciones. ¿Okay? Esto lo dejamos abierto generalmente porque nosotros utilizamos mucho los métodos de desplegar tropas y jugar con tropas Adentro. dentro de las edificaciones. Y esto tiene unas reglas especiales para ubicar escuadrones, para ocultamiento, para francotiradores. Inclusive cuando los techos estaban rotos se acostumbraba a colocar morteros, unidades de morteros dentro, Sí. y esto de verdad que lo hace bastante agradable. Bien, en este caso esta es la primera de las posibilidades y creo que una de las cuales van a abrazar muchos jugadores porque es una forma muy rápida de hacer las cosas, ¿no, Sean? Sí. Y a tu parecer, creo que incluso tú y muchos niños se Sí, pueden puedo adentrar entrar. y facilitar en la construcción de este tipo de edificaciones porque como les dijimos, vamos a darles los planos para cada uno. Bien, a continuación, la siguiente. Esta es la segunda de las posibilidades. Ya tenemos la primera, ahora viene esta. Sería la misma casa pequeña, pero ahora son Dos casas en dos una sola. pisos en uno. Mira lo que vamos a hacer. Eso que les está mostrando Sean es las posibilidades que le damos nosotros a través de nuestro sistema de construcción de estructuras para Wargaming que hace que esto sea tan práctico. Fíjense ustedes lo que les está mostrando. Es una casa igual de pequeña que la anterior. ¿Okay? En relación de tamaño y aspecto, que también facilita mucho el uso dentro de un mapa. Y si ustedes pueden ver, fíjense lo que voy a hacer ahora. Voy a ubicar una pequeña acá, voy a ubicar luego otra al lado, fíjense por toda la orilla de este territorio y miren lo que sucede. Muy Aquí bonito. tienen un pequeño mapa ya armado para hacer una granja, ¿okay? Para hacer algo bastante práctico. Y si ustedes pueden ver lo que voy a hacer a continuación es que nosotros tenemos un sistema de diseño con el cual compactamos muchas de esas casas. Y fíjense ustedes cómo a la hora de hacer una pequeña estructura, lo bonito que esto puede ser configurado. Se transforma de a dos casas, se puede transformar en estas dos casas ríos, en un edificio. Así Muy, es. muy bonito. Muy bonito. De otra forma, también tenemos este sistema de configuración. Miren ustedes lo que podemos hacer con esta estructura. Esta la podemos colocar encima, ¿ok? Le colocan una Le escalera o colocamos algo. eso mismo, una pequeña escalera, Sean. Bien, ahora Sean va a buscar un set de accesorios, lo cual no quiero adentrarme mucho, pero que nosotros también los construimos y damos la opción para que cada uno lo haga. Y esto que está aquí es una cosa o una forma muy fácil de hacerlo. Podemos hacerlo de esta manera. Hay un estilo de escaleras que hacemos que son escaleras mucho más aptas para este tipo de edificaciones y con la cual ustedes pueden customizar las casas de esta manera. Esto la convertiría en una casa holandesa,
¿Ok? Podemos colocarle una escalera de lado con un pequeño descanso, lo vamos a mostrar más adelante que es posible, y sin embargo, esta pieza aún puede seguir siendo parte de la misma casa, y fíjense ustedes lo que acaban de configurar. Algo ¿okay? como un Lego. Tal cual, como dice Sean, prácticamente un Lego, donde los techos todos son retirables y es totalmente jugable por dentro. Bien. También puedes hacer como que si está destruido el techo, puedes ponerlo sin techo y puedes poner cualquier unidad de mortero, cualquier cosa. Así es. Entonces, aquí tenemos la segunda de las posibilidades, ya voy, como edificación, ¿ok? Y totalmente jugable. El detalle, todos se los vamos a enseñar a realizar, cómo hacer el modelo de puertas. Sombreado de todo. Sombreado, como dice Sean, las estructuras por los laterales. El texturizado, fíjense cómo calza perfectamente en los laterales, todo este tipo de grietas, para que su edificación quede totalmente bien, bien estipulada dentro de cada uno de sus mapas. No hay ranuras que se vean de aquí hacia allá. Fíjense ustedes cómo calza a la perfección, no es notorio que puedes abrirlo y sin embargo puede calzar con una serie de lengüetas en la parte de abajo. Bien, esto es para el caso de estas edificaciones. Bien, Sean, vamos al siguiente nivel. ¿Qué tenemos? Edificaciones destruidas. Ahora vamos con ruinas. Fíjense ustedes la belleza de esto que van a ver a continuación. Esto que está acá es una ruina. Es una ruina a escala pequeño, pero que ya empieza a demostrar la destrucción masiva generada dentro de los conflictos. Tiene su complejidad, pero a la vez su facilidad, porque para aquel que no tiene mucha habilidad con los cortes rectos, con las escuadras ni con las orillas, esto va a ser el punto perfecto de partida para sus mesas, con puertas, algunas escaleras. Y si ustedes ven la manera de por qué esto está totalmente recto en la parte de arriba, es porque este tipo de estructuras también puede ser customizadas con nuestros anteriores sistemas y las piezas pueden colocarse totalmente a la perfección en la parte de arriba y seguir customizando, como les decía en un principio, todas nuestras edificaciones de una manera única. Sí, se estaban preguntando el material que estamos utilizando para hacer estas edificaciones. Ajá. Es de madera de balsa. Madera de balsa. Foam. Y qué sé, otras cosas. Cartulina. Cartón 1 en kilo, 2 en kilo, passepartout. Eso mismo. DAS, masa DAS. Masa DAS. En algunas de las edificaciones que ya le vamos a mostrar más adelante. Que son edificaciones con mucho más detalle, Sean, que tienen modelado. Sí. A textura, y que con la única forma de hacerlo es con esa masada de la cual está conversando Sean en este momento. Bien, esta es la tercera de las posibilidades para aquellos que pretendan hacer edificaciones o estructuras para el juego de Ball Action, o no solamente Ball Action. Vamos a hacer series para juegos históricos, para juegos de sci-fi, edificaciones para Star Wars, para muchísimas, pero el caso que nos aborda ahora es este caso histórico y del cual vamos a estar hablando con mucha fuerza en estos capítulos siguientes. Todo está pintado a mano. Todo totalmente pintado a mano, mucho aerógrafo, la texturizado, todo es hecho en nuestro estudio. Bien, Sean, vamos al siguiente nivel. ¿Cuál es nuestro siguiente nivel de posibilidades para las edificaciones de Ball Action? Fíjense ustedes a dónde escalamos. Pasamos ahora de estructuras pequeñas a estructuras. Estas son diminutas. Ahora empiezan las estructuras medianas. Con las estructuras medianas empezamos ya a ver que el detalle se acrecenta, y aquí es donde entra en juego parte de lo que conversaba ahorita. Todo el detalle de la piedra de este arco está modelado en DAS. Eso está modelado, está pintado. Fíjense ustedes la textura inclusive del techo también modelada. Fíjense ustedes cómo entra en juego ahora la impresión, ¿ok? Colocada con alguna impresora en vuestras casas. El arco de la entrada de, uh-huh, de esa puerta tiene que estar hecha a DAS, uh-huh, esa masa, porque si lo haces con madera tendrías que ser muy preciso con los cortes. Así es. Y también con las curvas. Y se deshilacha y es mucho más difícil. Sí. Por tanto, sigan el consejo, que Sean ha estado ya algunos años en esto, tiene mucha experiencia, una larga experiencia de 3 años. Ok, modelando. Y Pero es algo. Y lo hace también tener ese dote, porque ha estado pendiente de lo que hacemos en el estudio prácticamente desde nacimiento. Bien, el punto es que esta estructura ya lleva un poco más de complejidad. Los planos también son un poco más complejos. Fíjense cómo colocamos naturaleza en los laterales. Y de esta era de la escalera de la cual le hablaba en el caso anterior, cuando habíamos customizado este, el tipo de escalera que se utiliza precisamente para poder subir en este espacio. Bien, a este punto, esto que tenemos aquí es una casa de tamaño mediano, de diseño holandés, de diseño polaco, de diseño francés,
una casa que se podía colocar incluso en la frontera con Alemania. O sea que al ustedes estar customizando sus mapas, pueden utilizar muchísimas regiones para poder llegar precisamente a ensalzar esas mesas. También el techo queda totalmente abierto. Algo, otra cosa, pero no podemos. Ustedes pueden hacer cortar algo aquí y poner que se pueda retirar esto, pero nosotros no lo hicimos así. En este caso, lo que quiere decir Sean es retirar el segundo Ajá. piso. Tenemos otros modelos allí a los cuales les puedes retirar el segundo piso, sin embargo, esta es una de las pocas a la que el segundo piso no se le retira, ¿ok? Pero él dice que en su posibilidad es tal cual como el primer caso, hacer retirar el segundo piso, y todo eso van a aprender a hacerlo con nosotros en la serie de terreno y estructuras que empezaremos dentro de un par de días en el mismo canal, así que manténganse atentos. Bien, a continuación viene esta hermosura que está acá. Fíjense ustedes. Las estructuras dentro de los campos de batalla no solamente eran casas ni edificios, sino puentes, Puentes, torres, torres, plazas, plazas, esculturas, todo, todo, todo. cosas que nos pueden ayudar precisamente a que nuestros mapas tengan un toque único. Y aquí entra nuevamente en juego aquello que les comentó Sean de la masa DAS, de cómo tallar todos los laterales del puente y cómo hacer todo este tipo de estructuras. Luego, tenemos una serie de esculturas que se han montado, se han erguido sobre el mismo puente y que con esta pieza que dejamos en un lateral, ¿okay? Puede servir de acople o de enganche en una mesa en la cual ustedes estén colocando y ella pueda apoyarse de esta manera. Fíjense ustedes, entonces esto lo hace bastante interesante. Estos puentes voy a enseñarles también de muchos métodos, muchas formas, porque ellos existían en muchas formas y arquitectura y colores y materiales, y por tanto esto hace que este puente sea de las estructuras ya media grandes, ok, de las que vamos a trabajar, porque también hay puentes un poco más pequeños, hay puentes de madera, hay puentes levadizos, puentes colgantes, y esto todo es parte importante para que nuestras mesas no se basen únicamente en casas. Otra cosa de las que queremos hablarles es este tipo de texturas, que también vamos a estarles enseñando el uso de cada una de ellas, este tipo de texturas, okay, que aportan tanto, tanto lujo a nuestros edificios, a nuestras edificaciones. Bien, este es ya el tamaño medio grande y ahora sí empezamos con las estructuras grandes, Sean. ¿Qué tenemos allí? Bien, el siguiente caso es estructuras grandes. Muy bonito. Estructuras grandes que ya combinan un tiny o pequeño o diminuto Con algo mediano. con algo mediano. En este caso, una pequeña granja o un edificio de granja donde hay un pequeño granero a la derecha o un depósito, ¿ok? Con un edificio también con apertura en la parte alta para colocar nuestras tropas, las entradas, el depósito o apertura del granero o del depósito, como les está mostrando Sean, con sus puertas totalmente detalladas, escaleras, algunas plantas muy bonitas, el decorado de las paredes, fíjense cómo incluye accesorios dentro de una misma losa y que esto permite la practicidad de colocarlo directamente sobre un mapa y obtener ya con algunos árboles alrededor una Ya pequeña tener granja. una pequeña granja, un pequeño bosque, un de todo puede. Imaginación todo. En todo, representación de cualquier escena con este tipo de escenografía ya de tamaño grande, como les decía John. Entonces, que requiere un poco más de destreza, un poco más de experiencia. Por tanto, vamos a empezar por lo principal, iremos escalando hasta poder llegar a cada uno de ellos. Lo bueno de este tipo de escenografía, que para quienes tienen espacios reducidos de almacenamiento, okay, y de juego, creo que más práctico. Ya tienen algo ahí para ponerle que se quede dentro otras cosas pequeñas y ya. Y listo, así es. Bien, este es el siguiente caso que nos abordaba en estructuras de tamaño grande. Bien, continuamos, Sean. Ahora vamos de grande Ah, enorme. a enorme. Estos son los casos de iglesias, ¿ok? Edificaciones que ya sobrepasan el tamaño y que aquí entran en juego montones de aplicaciones, de reglas y de habilidades, como el de modelado, el de impresión de la piedra, fíjense ustedes, el de la elección exacta en cuanto a tamaño y escala, ¿ok? Algunos detalles como estos que van a ver en las rejas, el modelado de puertas, el modelado de columnas, fíjense ustedes la incorporación de lianas, de todo lo que son enredaderas, pequeños arbustos, ¿ok? El texturizado de los pisos, del adoquinado, la inclusión de este tipo de piezas de orfebrería, que no es más que piezas de fantasía obtenidas en sitios de costura, ¿ok? Y pare usted de contar. Fíjense ustedes lo hermoso
de esta edificación en cuanto a tamaño, donde inclusive el techo puede ser retirado y podemos ubicar una pieza de francotiradores. Así es, el techo, Sean, muéstrales cómo puede salir, cómo pueden entrar nuestras tropas también dentro de la misma edificación para asomarse a través de las ventanas superiores, ¿ok? Y que ustedes más allá pudieran ir a un punto de detallar el piso con impresiones, pintar las paredes. De verdad que las posibilidades son únicas dentro de este capítulo, dentro de este episodio. Bien, este es el caso concreto para edificaciones grandes, ¿ok? Ahora, dentro de esta escala entran edificios de dos o tres pisos, ¿ok? Entran también edificaciones derruidas con la misma técnica que este, pero para edificaciones mucho más grandes, que también vamos a mostrarles cómo realizarlos dentro del estudio. Y el último caso, pero no menos importante, es el del huge o masivo, ¿ok? Para edificaciones masivas me voy a retirar un poco. ¿Qué tenemos sobre la mesa, Sean? Tenemos un galpón. Este caso puede hacerse como una fábrica, depósitos, pero aquí están en juego todas las reglas de las técnicas que le vamos a enseñar capítulo tras capítulo para que puedan aprender cómo llegar a construir el tamaño de edificación que ven ahora sobre la mesa. John nos muestra edificios que se ve claramente donde el techo es acero, ¿ok? Está muy deteriorado, está oxidado en ciertos puntos, aún no lo vamos a abrir. Fíjense ustedes los chorretones de la intemperie, ahumado, vidrios y ventanas rotas, texturas, metal, paredes, inclusive, perdón, Sean, piezas móviles. Miren esto cómo abre, ok, para dejar ver el interior totalmente de la edificación. Fíjense ustedes en el detalle de lo cual estoy hablando, donde esto tiene un único nivel de detalle en la parte interna y pareciese que estás entrando a un lugar real. Esto de verdad que es único y descomunal, y pueden aprenderlo con nosotros acá a través de su canal. Por favor, presionen el botón de suscripción, que de verdad nos hace mucho bien. Hacemos lo mejor, damos lo mejor de nuestros esfuerzos para que ustedes obtengan los mejores tutoriales, el mejor contenido. Esto que también tenemos aquí es cómo incorporar piezas altas, cómo localizar ubicaciones para escaleras, para terrenos elevados como pasillos o puentes. Y ahora voy a aperturar para que ustedes vean de lo cual estamos hablando en este capítulo. Fíjense ustedes que inclusive la estructura del techo está bien detallada con sus riostras. Pueden ver como las tuberías, ok, piezas de vidrio en el suelo, tiradas, quebradas, ok, de la misma descomposición del lugar, oxidación en las columnas, ok, escaleras, algunos relieves adicionales. Y esto es parte de lo que queremos enseñarles dentro de esta nueva serie, que es terrenos, estructuras y sus posibilidades para Wargaming histórico. Bien, creo que no hay más que decir. Sobre la mesa está todo dado. Ya queda de parte de uno de ustedes sintonizar los capítulos que vienen a continuación, suscribirse, apoyar, dando lo mejor de ustedes para que nuestras series puedan seguir siendo de las mejores en habla hispana. Así que bien, estas son sus posibilidades. Depende del avance de esta serie, tendremos más de accesorios, tenemos más de naturaleza, tenemos más sci-fi, tendremos mucho más de Warhammer, Star Wars, y de verdad que nos venimos con mucho, muchos productos, y de verdad que el estudio quiere dar lo mejor para cada uno de ustedes. Y bueno, depende será de cada uno de las suscripciones, de los me gusta y del apoyo a nuestras series. Bien, chicos, nos vemos en un próximo capítulo. Bye.